¿Quién o quiénes son los directos responsables de la tragedia registrada el sábado pasado en la autopista de Cuota, en límites de Oaxaca y Puebla? ¿Quién responderá por la pérdida de 7 vidas y lesiones a otras 5 personas? Carlos Antonio Cinco sobrevivió a la tragedia, pero le tocó sepultar a sus familiares fallecidos. Perdió a sus hijos, a su madre y a su joven nuera. El dolor que esto le provoca es enorme, más grande al de sus lesiones. El viaje de placer que la familia tenía programado se convirtió en dolor, muerte y luto. Quizá confiaron en la empresa con razón social, vámonos de viaje, al contratar con ella el paquete para viajar a Valle de Bravo y de ahí a Toluca. Carlos Antonio Cinco declaró ante un diario local que Eduardo García, chofer de la camioneta que los transportaba, estaba cansado. Evitó chocar de frente con un camión tipo plataforma, pero invadió carril y se impactó de frente con un camión Thornton. La empresa aseguradora Qualitas cubrió gastos por hospitalización y traslado de lesionados, mas no se hizo responsable de los gastos funerarios. MBM Televisión buscó respuesta a estos vacíos que existen en torno a quién o quiénes son los responsables de los hechos. Fuimos a buscar a los representantes de la empresa turística Vámonos de Viaje. Sus oficinas están ubicadas en la planta alta de un centro comercial de la calle Macedonio Alcalá 407, en el centro de la ciudad de Oaxaca. Hola amigo, buenos días. Hola, buenos días. Oye, estamos buscando algún representante de la empresa Vámonos de Viaje. Pues es que mi jefe no se encuentra ahorita. No se encuentra. Si gusta yo le puedo marcar y preguntarle a qué hora va a llegar, porque por lo general es en la tarde. Vía telefónica contactamos al encargado, Aarón Ruiz, quien de esta manera deslinda a la empresa. Nosotros somos una agencia de viajes, no tenemos unidades. Sí. Entonces, pues nuestra función es que pues las personas van, somos el contacto y nosotros pasamos el servicio, ¿no? Sí. En este caso el señor fue a contratar allá con nosotros, pues nosotros somos como el receptor y de ahí tenemos pues empresas de transporte que son las que hacen los servicios. Sí. Somos únicamente terceros. Sí. En este caso él viene con nosotros, hacemos el contrato y nosotros le enviamos el servicio a otra, a la transportadora que nos trabaja. Sí. Y ellos ya pues envían la unidad, ¿no? Sin embargo, en su página virtual, la empresa Vámonos de Viaje se promociona como empresa que oferta la mejor experiencia de viaje y ofrece la renta de autobuses y camionetas. También se lee, contamos con unidades para transportación de personas a cualquier destino de la República y fuera de ella, autobuses de 47 plazas y sprinters de 17 y 20 plazas. Viaja con nosotros de manera segura, confortable y con todos los servicios de clase Gran Turismo. Todas nuestras unidades cumplen con normas y exigencias de las leyes locales y federales, así como con operadores altamente capacitados y autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos presionando al seguro también de la empresa que dio el servicio para que responda a las personas, ¿no? Sí estamos muy al pendiente, pero pues lamentablemente al ser terceros pues no tenemos forma de poder yo darle una información real, pues. Claro. O más exacta de lo que está pasando, porque yo también estoy a la espera de información de las personas que están pues los responsables de la unidad. Cada unidad pues es de una empresa, ¿no? Claro. En este caso la empresa que la dueña de la unidad es se llama Dit Sasha. Lo que hacemos es ofrecer tours, ¿no? Pero en este caso, pues como somos agencia, la gente nos visita, nos pide unidad y nos la mandamos a la transportadora. Ah, bien. La transportadora, pues pues obviamente nos comisiona, ¿no? Sí, claro. Pero no tenemos nosotros la unidad, o sea, yo no le puedo dar información de qué unidad fue o todo eso, porque eso lo maneja la transportadora internamente, ¿no? Vámonos de Viaje deja la responsabilidad a la empresa transportadora Dixasha, de la que aparentemente el chofer Eduardo García dependía directamente. MBM Televisión se dio a la tarea de continuar con la búsqueda de los responsables. Y esto fue lo que encontró. No se encuentra el encargado. ¿No se encuentra? Anda afuera. ¿Dónde o cómo lo puedo localizar, no sabes? Déjeme checar a ver si lo localizo. Ajá. Ya que me dé una fecha. Ajá. Si hoy o mañana. ¿No lo localizaste? Dice que sí. Le pueden dar un número para que él se comunique con ustedes, porque Ajá. Anda afuera.
Transportadora Dixasa se dedica al transporte de pasaje cubriendo rutas al Istmo de Tehuantepec. Sus oficinas están ubicadas en la calle de Hidalgo 2203, esquina con Eduardo Vasconcelos. Por el momento no hay quien quiera hablar de la tragedia. Este silencio no ayuda en nada a los sobrevivientes y deudos de las 7 personas fallecidas. Te amaremos siempre. Esta es una de las frases que se lee en una de las muchas coronas que fueron depositadas en esa tumba donde yacen los restos de 4 de los jóvenes fallecidos en este accidente. Son las muestras de cariño, pero también son las muestras de dolor por los hechos ocurridos el pasado sábado. Con imágenes de José Antonio Reyes, información de MVM Televisión.